La psicología del rumor por Carl Gustav Jung. Las autoridades escolares me dieron en 1910 el encargo de redactar un informe acerca del estado mental de la alumna María X, de 13 años de edad, expulsada de la escuela por haber hecho circular rumores que desacreditaban la conducta de su maestro. El castigo afectó profundamente a la alumna y mucho más a sus padres. Pero el Consejo Directivo Escolar se mostró dispuesto a reincorporarla bajo la garantía de un certificado médico. Estos fueron los hechos hartos singulares. Había dejado a oídos del maestro que sus discípulas difundieran una historia equívoca en torno a él. Una averiguación reveló que cierto día María X Relató a tres de sus compañeras el sueño que transcribió a continuación y dice de la siguiente manera: La clase estaba en el balneario. Como no había lugar en la parte reservada a las mujeres, tuve que ir a la de los varones. Después, nadando, nos internamos muy lejos en el lago. María, Clara, nosotros, es decir, Lina, el maestro y yo, mientras nadábamos, Cerca nuestro pasó un barco a vapor. El maestro nos preguntó si deseábamos subir a él. Así llegamos a un lugar donde justamente se realizaba una boda. Se nos permitió participar en la fiesta. Luego partimos. Parecía en realidad un viaje de bodas. Llegamos a Andermatt y como no había sitio en el hotel, nos vimos obligados a pernoctar en una granja. Allí la esposa del granjero tuvo un niño. El maestro fue el padrino. Tal es el sueño de una niña, repetido en los mismos términos con que ella lo narró. Por su parte, el maestro había conseguido que lo expusiera por escrito. En esta primera versión escrita, una laguna que de inmediato se advierte en el relatoral, donde la niña habla del barco a vapor, se salvaba por la edición siguiente. Subimos al barco, pero pronto sentimos frío. Entonces un viejito nos ofreció una camisa y el maestro se la puso. En cambio en el relato escrito faltaba el pasaje donde se refiere que no encontraba alojamiento en el hotel, los viajeros debieron pasar la noche en una granja. María no solo había contado el sueño de sus amigas, también lo comunicó inmediatamente a su madre. Esta me hizo a su vez una relación que solo diferente a las otras en detalles insignificantes. Si bien el maestro obedeció en su investigación a un vivo sentimiento de desconfianza, no logró demostrar más que yo la existencia de otra versión de mayor peligrosidad. Todo parece, pues, probar que el relato original no divergía sensiblemente de los ulteriores. Es posible que la frase en que se habla del frío y de la camisa que se pone el maestro haya sido interpolada desde un comienzo con el objeto de introducir cierta coherencia en la cohesión de los hechos. Cuando se sale del agua, se está mojado. Y si no se está completamente desnudo, apenas si se lleva un traje de baño. Por lo tanto, a fin de asistir a una boda, es necesario empezar por vestirse. Al principio, como es lógico, el maestro no quiso admitir que se trataba de un sueño. Creía más bien en una historia totalmente inventada. Era un hecho. Sin embargo, y debido a admitirlo, que la niñita pretendía y daba la impresión de haber soñado de verdad esta historia, en sí misma bastante insulsa. De otra parte, parecía inverosímil que una niña tuviese una perversidad tan refinada como para procurar desprestigiar las costumbres de alguien bajo el velo de una ficción ambigua imaginada por el ex profesor. Durante algún tiempo el maestro vaciló entre la hipótesis de una invención pérfida y la de un sueño en sí mismo inofensivo al que las compañeras de María habrían dado de inmediato una interpretación sexual. Calmada su primera indignación, concedió que sin duda María era menos culpable de lo que se había supuesto y que la imaginación de sus condiscípulas debió desempeñar algún tipo de papel tuvo entonces una idea que debemos agradecerle. Hizo escribir a cada una de las niñas por separado todo cuanto sabían acerca del sueño en cuestión. Antes de examinar estos testimonios, debemos considerar el sueño en sí mismo a la luz del análisis. Reconozcamos previamente con el maestro y como lo imponen los hechos que se trata en realidad de un sueño. Hay demasiados sobreentendidos y ambigüedades en la historia para que pueda verse en ella una ficción inventada a sabiendas la invención consciente trata en lo posible de evitar transiciones el sueño por el contrario no se cuida de ello y atrevidamente utiliza síncopas que cuando su retoque consciente darán lugar a interpolaciones las síncopas son aquí muy significativas ninguna escena de desvestirse nada de imágenes de desnudez ni descripción detallada del baño en común como los tres bañistas estaban casi desnudos sobre el barco, la situación se remedia con la interpretación señalada más arriba y que sólo concierne al maestro, lo que parece indicar que su desnudez es la que más urge cubrir. El sueño, además, salta sin transición del barco a vapor a la escena de la boda, la cual apenas es descrita. De otra parte, en el primer momento, uno no se explica por qué los pasajeros pernoctan en una granja una vez llegados a Andermatt. Pero en la escena inicial del sueño se descubre una correspondencia con este detalle. Las niñas han debido bañarse con los varones, dado que no han encontrado espacio entre las mujeres. En ambos casos, la falta de lugar tiene por efectos suprimir la separación de los sexos. La escena de la granja está asimismo sí insuficientemente descrita. El nacimiento del niño se produce de repente y de un modo desvinculado con lo que procede. El papel del padrino que se asigna al maestro es uno de los más equívocos. En cuanto a María, no parece ser en la historia más que un personaje secundario, pues en resumidas cuentas sólo figura como espectadora. En todos estos rasgos se reconoce claramente un verdadero sueño. Si tienen alguna experiencia en sueños de niñas de esta edad, los que escuchen estos audios o lectores serán sin duda de la misma opinión. Tan fácil de interpretar es este último que podemos dejarlo a cargo de las compañeras de María. Les cedo pues la palabra. Primer testimonio directo del sueño. Número uno. María ha soñado que ella y Lina P fueron a bañarse con el maestro. Cuando ya se había internado bastante en el lago, María manifestó que le era imposible seguir nadando porque le dolía mucho el pie. El maestro sugirió que ella podía sentarse sobre mí, en la espalda. Así lo hizo María, y continuaron nadando. Al cabo de un rato, subieron a un barco a vapor que pasaba muy pero muy cerca de ella. El maestro había llegado consigo a una cuerda que empleó para atar juntas a María y a Lina y arrastrarlas detrás suyo. Fue, fueron de esta manera hasta el lugar donde desembarcaron. Pero estaban ahora sin ropa. El maestro compró una chaqueta. María y Lina se cubrieron con un largo velo tupido y los tres siguieron el camino que bordea el lago. Sucedía esto en la época en que los cortejos nupciales aún iban a pie. En el trayecto se encontraron a uno. La recién casada llevaba un vestido de seda azul, pero le faltaba el velo. Preguntó entonces a María y a Lina si serían tan amables como para cederle el suyo. Ellas consintieron y en recompensa se los invitó al casamiento. Fueron al Hotel Soleil. Luego partieron hacia Andermatt en viaje de bodas. No recuerdo más. Si en A o en Z los viajeros se alejaron del hotel, se les sirvió allí café, papas, miel y manteca. No me atrevo a relatar el resto, solo puedo decir que, como final, se eligió al maestro para padrino. Observaciones de Carl Jung. Aquí el pretexto de la falta de sitio en el bañario ha desaparecido. María va simplemente a bañarse con el maestro. El detalle de la cuerda con la cual este último ata a las dos niñas otorga un cariz más personal a la intimidad de los tres bañistas. El sentido equívoco que el relato primitivo daba a la expresión subir encima o sentarse encima produce ya sus efectos. El vapor sobre el cual se subía pasa aquí a segundo plano, reemplazado por el maestro que toma a María sobre su espalda. La testigo tiene además un encantador lapsus calami que muestra hasta qué punto se haya personalmente interesada en ese pormenor de la historia. El maestro escribe, dijo a María que podía sentarse sobre mi espalda. Se ve entonces por qué el sueño hace intervenir al barco a vapor de manera bastante brusca. Precisa darse un sentido ingenuo a la expresión equívoca. Subir encima o sentarse encima. Se trata del doble sentido frecuente en la canción de The Music Hall. La insuficiente vestimenta, que nos ha parecido de dudosa autenticidad, interesa muy en especial a la narradora. El maestro compró una chaqueta. En cuanto a las dos niñas, se les provee de un largo velo, de aquellos que sólo se usan, no temo lo bien, en entierro son en casamientos prueba que trata aquí de un velo nupcial la observación de que la novia con la cual se encuentra carece de él la relatora buena amiga de María la ayuda pues a completar su sueño esta posesión del velo señala como casada a María o a María y a Lina pero el hecho de que las niñas lo ceden en seguida a otra quita la situación lo que podría tener de chocante o de inmoral y el asunto adquiere así un aspecto incoloro, idéntico mecanismo que reencuentran en la forma con que la narradora adora la ambigua situación de Andermatt, sirve a los viajeros toda suerte de cosas, café, papas, miel y manteca, es este un ejemplo de los que abundan, la transposición del tema por un retorno a las preocupaciones infantiles, la historia concluye de una manera emparecida muy abrupta, el maestro es elegido, padrino del niño. Segundo testimonio directo de las amigas de María. María había soñado que fue a bañarse con Lina y el maestro en curso. Ya se había internado en el lago. Cuando María dijo al maestro que le dolía mucho una pierna, ésta la invitó a subir sobre su espalda. Respecto a la última frase, no sé con exactitud si fueron estos los términos empleados por María, pero me parece que fue así. Como un barco se encontraba justamente en el lago, el maestro persuadió a María a nadar hasta él y subir. No me acuerdo bien lo que ella contó luego. Además, el maestro María, no sé cuál de los dos, dijo que bajaran en la zona donde volverían a pie. El maestro llamó entonces a dos señores que se bañaban no lejos de allí. Y les pidió que llevasen a las niñas a tierra. Lina subió sobre la espalda de uno y María sobre el más grueso, a quien el maestro asió de una pierna para nadar tras de él. Una vez en tierra recibieron a pie el camino de la casa, mientras andaban encontrando el cortejo nupcial de un amigo del maestro. María exclamó entonces: Oh, volvió la moda de los cortejos nupciales. Vayan a pie y no en coche. La casada los invitó a unirse a ellos. Entonces el maestro insistió a María y a Lina que sería una gentileza de parte de ellas dar a la casada el velo negro que habían recibido en el camino. No recuerdo bien en qué punto. Así lo hicieron y la novia les dijo que eran niñas generosas y amables. Luego todos continuaron su camino y se dirigieron al hotel Soleil, donde comieron no sé bien qué. Más tarde partieron en viaje de bodas y llegaron a Andermatt. Entraron en una granja y se pusieron a bailar. Todos los hombres se habían quitado sus trajes, salvo el maestro. La novia le dijo que él también debía hacerlo. Se negó al principio, pero al cabo terminó por ceder. Él se encontró entonces y dijo que tenía frío. No puedo decir más, pues sería indecoroso. Esto es todo lo que oí sobre el sueño de María. Observaciones de Carl Jung. También esta segunda testigo atribuye gran importancia a la idea de subir encima, pero no se sabe con certeza si en la versión original se trata de subir sobre el barco o sobre la espalda del maestro. En cambio, nos relata con suma minuciosidad un incidente que compensa esta incertidumbre: el de los dos señores desconocidos que suben a las niñas sobre sus respectivas espaldas. La idea de subir encima le es demasiado cara a la narradora como para renunciar a ella, mostrándose solo un tanto turbada al relacionarla con la esposa del maestro. Asimismo, despierta a ella un vivo interés la idea de que los viajeros se desvisten, aquí el velo se hace en efecto negro, como si fuese de luto con el único objeto de encubrir lo inconveniente de la situación. Este episodio, que así parece pueril, cobra cierto giro virtuoso. El deseo inmoral se disimula bajo la apariencia de la acción encomiable que se desata con cierta inconsistencia. Semejante ostentación de virtud resulta siempre un poco sospechosa. La escena de la granja apenas esboza en el relato primitivo. Se describe un gran lujo de detalles. Los hombres se quitan sus trajes y el maestro los imita. Por consiguiente, él se encontró. Es decir, desnudo y se quejó del frío. Aquí la relatora se detiene. Esto se toma demasiado indecoroso. Ha comprendido muy bien que el último episodio, como lo habíamos supuesto nosotros al analizar el relato original, no es sino una reproducción de otro. También sitúa en la granja la escena de desnudarse que ya incluía el baño del principio. ¿Por qué? En definitiva, es indispensable llegar a decir que en alguna parte el maestro estuvo desnudo junto a sus alumnas. Testimonio directo número 3 sobre el sueño de María. María relató que ella había tenido el sueño siguiente. Yo había ido al bañario y no encontraba lugar. El maestro entonces me llevó a su casilla, me desvestí y entré al agua. Nadé en directo a las colillas y encontré al maestro, quien me preguntó si deseaba cruzar el lago o nadando con él. Acepté y Lina vino conmigo también. Llegamos rápidamente a medio lago. Yo tenía ganas de nadar más lejos. No sé muy bien lo que pasó después. Pronto llegó un barco y subimos a él. El maestro dijo que tenía frío. Un marinero nos dio entonces una camisa vieja. Cada uno de nosotros rompió en ella un pedazo y yo me até al mío al cuello. Después bajamos al barco y volvimos a nadar en directo hacia el lugar donde íbamos a desembarcar. Lina y yo no pudimos avanzar más. Entonces dos señores muy gordos nos subieron sobre sus espaldas. En el lugar, alguien nos dio un velo para cubrirnos. Mientras marchábamos por el camino, el maestro encontró a uno de sus amigos que nos invitó a su boda. Fuimos al hotel Soleil, donde nos divertimos también se bailó la polonesa. No sé con exactitud lo que sucedió luego. Más tarde partimos en viaje de bodas hacia Andermatt. Como el maestro no traía dinero, robó castañas. Además nos dijo, "Estoy muy contento de poder viajar así con mis dos alumnas." La testigo agrega, "Después viene una cosa indecente que yo no quiero escribir. El sueño terminó allí." Observaciones sobre el testimonio de Carl Jung. Esta vez, en el estrecho espacio de la casilla del bañario, donde el maestro y sus dos alumnas se desvisten, la semidesnudez sobre el barco da lugar a una nueva variante. Los tres dividen en sendos pedazos una vieja camisa. No se dice que María monta encima de la espalda del maestro. Es este un punto que permanece demasiado confuso en el espíritu de la testigo. En cambio se cuenta que las jovencitas subieron sobre la espalda de dos señores gordos, insistiendo en la palabra gordos. Debe advertirse a este respecto que el maestro es un hombre muy corpulento. La sustitución que se opera aquí es sumamente típica y se complica con un desdoblamiento. Cada una de las niñas tiene su maestro. Estos desdoblamientos o multiplicaciones de un personaje son de ordinario un indicio de importancia. Es decir, de la cantidad de líbido asociada a él. La repetición de una acción tiene el mismo sentido. El sentido de la multiplicación aparece muy claro en la mitología y en los ritos religiosos. Igualmente, en el terreno de la lingüística podemos señalar expresiones de ese jaez: comer o beber por cuatro. A veces puede que la multiplicación exprese una comparación o señale una analogía. Como mi amiga, yo también tengo, o como yo, mi amiga tiene. ¿Es esto lo que Freud denomina la similitud de las condiciones etiológicas? En la demencia precoz, la que con más cierto bleuer denomina es esquizofrenia. La multiplicación de una persona denuncia también la cantidad de lívido que se le asocia. En efecto, se comprueba que la persona objeto de la multiplicación es siempre aquella sobre la cual se ejerce la transferencia de los efectos del enfermo. Parecería ser este un rasgo específico de la tendencia general de la esquizofrenia y que se trata de una descomposición o de un análisis que, atenuado el poder de la libido, tiene por resultado evitar al enfermo impresiones excesivamente intensas. Otra forma de multiplicación, cuyo sentido no es cabalmente el mismo, es la de erigir con los atributos de alguien un personaje diferente. Un ejemplo sencillo es el de Dionisios, de, de su compañero Fales. Personificación del pene de Dionisio. El llamado cortejo de Dionisio se integra únicamente de personificaciones de las diversas propiedades de Dios. El episodio de Andermatt. Deviene aquí harto mordaz. En este punto, la testigo completa lógicamente las indicaciones del sueño. El maestro roba las castañas, lo cual significa, el maestro hace lo que no debe de hacer. Por castañas debe entenderse castañas asadas, cuya saja, como se sabe, simboliza el órgano sexual femenino. Así se explican las palabras del maestro que siguen al robo de las castañas y que se relacionan directamente con este. Estoy muy contento de poder viajar así con mis dos alumnas. Tal robo de castañas es, por cierto, una interpolación de la testigo, pues no se vuelve a encontrar en los testimonios restantes. En este ejemplo se aprecia hasta qué punto las compañeras de María reviven intensa y personalmente su sueño. Ellas se encuentran en idénticas condiciones etiológicas. Aquí finaliza la serie de testimonios directos. En ellos hemos hallado ciertos rasgos, como la historia del velo o la mención del dolor del pie, que podemos suponer preexistentes, ya que el relato original bajo la forma de vagas indicaciones. Por el contrario, otras interpolaciones no son invenciones individuales contribuciones espontáneas, donde se traiciona el profundo interés de las testigos por el contenido del sueño. Ahora veremos los testimonios indirectos que hay acerca del sueño. Número 1. Se había permitido que toda la escuela fuera al bañario con el maestro, al no encontrar a María en ninguna casilla, Dónde desvestirse, el maestro se dijo, puedes venir a desvestirte a la mía. María fue allí, pero esto la molestó de sobremanera. Una vez desvestidos, se metieron en las aguas. El maestro había llevado consigo una larga cuerda que ató alrededor de María. Nadaron internándose en el lago, pero como María se fatigaba, el maestro la subió sobre su espalda. Habiendo divisado a Lina, María la invitó a unirse a ellos. Lina fue a su encuentro y juntos nadaron aún más lejos. Luego encontraron el barco. El maestro preguntó, ¿Podemos subir a bordo? Estas niñas estaban fatigadas. El barco se detuvo y embarcaron. No me, no me acuerdo cómo fue que llegaron al pueblo. Ahí alguien le dio al maestro un viejo camisón con el cual se vistió encontrando después a uno de sus amigos que justamente ese día se casaba. El maestro, María y Lina fueron invitados a la boda que se festejaba en el Hotel de la Cournie. Los invitados quisieron bailar a la polonesa. El maestro rehusó acompañarlos, pero como los demás insistieron terminó por consentir. Se ubicó al lado de María y le dijo María, no deseo volver a mi casa junto a mi mujer y mis hijos. Eres tú a quien yo más quiero. María experimentó una gran alegría. Después del casamiento, los esposos partieron en viaje de bodas. El maestro, María y Lina fueron de la partida. Se encaminaron a Milán y posteriormente a Andermatt, donde no encontraron ningún lugar donde hospedarse. Entraron entonces en una granja. Allí pudieron pasar la noche todos juntos. No puedo decir más pues luego todo se vuelve muy deshonesto. Observaciones de Carl Jung sobre esta versión del sueño. La testigo es muy explícita acerca del episodio de desvestirse. Además, la intimidad del baño en dúo, ya sugerida en un testimonio, precede por el detalle de la cuerda. Está indicada aquí con menos rodeos. El maestro ata a él, a María, sin que se mencione en esta oportunidad a Alina, lo cual solo interviene más tarde, cuando aquella ya está sobre la espalda del maestro. La vestimenta que encuentra este último se transforma en camisón. El sentido que debe atribuirse al matrimonio es directamente confesado. El maestro, dice, no desea volver junto a su mujer. Es a maría a quien más quiere los viajeros dan en la granja como un lugar donde acostarse todos juntos y luego todo se vuelve muy deshonesto segundo testimonio indirecto del sueño de maría maría ha contado que ella fue a bañarse con toda la escuela como el bañario estaba repleto el maestro la llamó a su casilla luego empezaron a nadar en el lago lina lo seguía el maestro tenía una cuerda con la cual ató a María y a Lina. No sé con exactitud cómo se desataron luego, pero después de un tiempo bastante largo, llegaron al punto, donde llegaron a tierra firme. Allí debe de haberse producido una escena que prefiero no contar. Si fuese verdad, sería demasiado vergonzoso. Además, no la recuerdo bien, estaba demasiado fatigada. Más tarde solo oí decir que María había contado que ella permaneció todo el tiempo junto al maestro y que éste no cesaba de acariciarlas a ella y a Lina, diciéndoles que eran sus mejores alumnas. Yo diría también el resto, si supiera bien de qué se trata. Todo lo que puedo decir es que mi hermana habló de un niñito que nació allí y del cual el maestro sería el padrino. Observaciones de Carl Jung sobre esta versión indirecta del testimonio. Un punto interesante a señalar es que aquí la escena indecorosa sustituye pura y simplemente a la boda. De otra parte, intercalada en este lugar, queda también ubicada como el final de la historia, y asimismo. Igualmente hubiera podido acacer en el balneario pues se comprueba un hecho que se confirma en innumerables sueños: la imagen final. En la cual remata una larga serie de imágenes diversas, traduce exactamente el mismo pensamiento que ya tendía a expresar la primera. Pero la censura aparta el complejo el mayor tiempo posible. No cesa de retardar la revelación, de enmascararlo bajo toda suerte de símbolos, de atribuirle tal o cual significación. No es en la casilla de baño donde se sucede la cosa, no es en el agua donde decididamente se va a subir encima. No es sobre la espalda del maestro que María llega a la orilla. No es su casamiento con el que se celebra. Es otra mujer quien la granja trae al mundo un niño, del cual el maestro es solamente el padrino. mas no por ello todas estas situaciones, todas estas imágenes están menos destinadas si son menos propias para recoger el complejo general del sueño, es decir, el deseo del acto sexual no obstante tras el cúmulo de titubeos y metamorfosis del acto se lleva a cabo esto advierte nítidamente que el resultado final el nacimiento de un niño tercer testimonio indirecto sobre el sueño de maría maría ha narrado lo siguiente nuestro maestro de escuela se casaba con su mujer fueron al hotel de la cornue y bailaron juntos maría relató también cosas feas que yo no puedo decir ni escribir porque es demasiado molesto. Observaciones de Carl Jung sobre esta versión. Aquí, todo o casi todo es demasiado molesto para ser referido. Notemos que la casada es la mujer misma del maestro. Cuarto testimonio indirecto sobre el sueño de María. Que el maestro de la escuela y María habían ido al bañario y que éste le había preguntado si deseaba bañarse con él. Ella le contestó que sí. Una vez que comenzaron a nadar se encontraron con Lina, a quien el maestro invitó a seguirlos. Luego continuaron avanzando. María también contó que el maestro había dicho que ella y Lina eran sus alumnas favoritas y que él estaba en pantalón de baño. Más tarde fueron a una boda. La casada tuvo un niñito. Observaciones de Carl Jung sobre este testimonio indirecto. También aquí María subraya especialmente las relaciones personales del maestro con sus dos alumnas y su falta de vestimenta. Quinto testimonio indirecto del sueño de María. María y Lina habían ido a bañarse con el maestro, como los tres nadaban desde hacía un buen desde hacía un buen rato. María dijo al maestro, "Señor, no puedo avanzar más, me duele un pie." El maestro la invitó a que se subiera a su espalda y María sí lo hizo. Luego, un pequeño barco acertó a pasar allí y el maestro subió a él. Llevaba consigo dos cuerdas que utilizó para atar a las niñas del barco. Llegaron de este modo al lugar donde desembarcaron. El maestro compró un camisón y se lo puso. María y Lina cubrieron con un paño. El maestro se había comprometido y se fue con su novia a una granja. María y Lina fueron también con ellos. Allí bailaron. No me atrevo a escribir el resto. Es demasiado malo. Observaciones de Carl Jung sobre este testimonio. También aquí María sube sobre la espalda del maestro. Esta vez el maestro ata a las dos niñas al barco. Se advierte que con facilidad el barco ha podido sustituir a la persona del maestro en los diversos testimonios. Nuevamente es un camisón lo que éste se pone, y el mismo es el novio. La cosa indecente pasa después de la danza. Sexto testimonio indirecto sobre el sueño de María. Parece que el maestro había ido al bañario con toda la clase. María, no encontrando lugar, se puso a llorar. El maestro le indicó entonces que podía salir a su casilla. Mi hermana, quien me relató todo esto, me dijo que ella debía dejar al lado ciertos detalles, puesto que se trataba de una larga historia. Pero me dijo ciertas cosas que, en interés de la verdad, debo relatar. Cuando estaban bañándose, el maestro propuso a María atravesar el lago nadando con él. Ella respondió que lo haría gustosa si yo también iba. Nadamos así hasta el centro del lago. Entonces, como María estaba fatigada, el maestro se puso a remolcarla con una cuerda. Habiendo llegado al lugar, continuamos. Allí encontramos a un amigo cuya boda se celebraba el día a la cual nos invitó. Después de la fiesta, partimos un viaje de bodas. Fuimos hasta Milán. Una noche nos vimos obligados a acostarnos en una granja, donde pasó algo que yo no puedo contar. El maestro había manifestado que María y yo éramos sus dos alumnas favoritas. Creo que también abrazó a María. Observaciones de Carl Jung sobre este testimonio. La testigo reemplaza. Por una frase de excusas, la escena en que los bañistas se desvisten se ha debido dejar de lado ciertos detalles. El maestro está apenas vestido, lo cual es objeto de especial mención. En cuanto al viaje de bodas, topamos una vez más con el itinerario característico. Van a Milán. En este punto del relato, Parece como si la imaginación de la testigo, vivamente interesada, hubiese prolongado en forma espontánea las indicaciones del sueño. María es claramente designada como la persona más amada por el maestro. Séptimo Testimonio Indirecto sobre el sueño de María. El maestro y todas las alumnas habían ido a bañarse. Cada uno ocupó una casilla. Y el maestro también. Solamente María no encontró lugar. El maestro le dijo, yo tengo aún un lugar. Ella fue junto a él. Después éste le insinuó, acuéstate sobre mi espalda y yo te llevaré a nado por el lago. El resto no puede escribirlo, es demasiado indecoroso para repetirlo. Salvo las cosas indecorosas que vienen después, yo no me acuerdo de nada más del sueño. Observaciones de Carl Jung. La testigo está a punto de tocar lo que constituye el fondo del sueño. Ya que en la casilla María se acuesta sobre la espalda del maestro, por lo tanto es natural que la testigo no recuerde sino las cosas indecorosas. Octavo testimonio indirecto sobre el sueño de María. Toda la escuela había ido a bañarse. Como María no encontraba lugar, el maestro la invitó a ir a su casilla. Luego salió a nadar con ella y sin rodeos le manifestó que era su pequeña querida o algo por el estilo. Llegaron al lugar. Allí encontraron un amigo del maestro que se casaba justamente ese día y que los invitó a asistir a su boda. Ellos estaban todavía en traje de baño, pero el maestro encontró un viejo camisón que se puso encima de su pantalón de baño. Durante el tiempo besaba a María diciéndole que no deseaba volver junto a su mujer. Ambos fueron invitados a tomar parte en el viaje de boda. Pasaron por Andermatt, donde encontraron alojamiento en un hotel. Debiendo ir acostándose sobre el heno. Allí había una mujer, pero ahora viene otra cosa espantosa y está muy mal hacer bromas sobre eso, pues no tiene nada de gracioso. La mujer dio a luz a un niño, pero no quiero hablar más de ello. Es demasiado malo. Observaciones de Carl Jung sobre este testimonio. Este testimonio es categórico. El maestro, sin rodeos, manifestó que ella era su pequeña querida. La besaba todo el tiempo diciéndole que no deseaba volver junto a su mujer. La indignación que la testigo revela al final de su relato respecto a la tonta charla de sus compañeras denuncia una mentalidad particular. Después de la investigación, pude comprobar que del total de las alumnas llamadas a declarar, esta era la única a quien intencionalmente su madre había explicado las realidades sexuales. Conclusión de Carl Jung sobre la psicología del rumor. No tengo nada que agregar a lo que procede en cuanto a la interpretación del sueño. Las testigos se encargaron de ello y con tanta eficacia que, por así decirlo, no dejaron tarea alguna por hacer al psicoanalista. Es el rumor quien analizó e interpretó el sueño. Se le descubre así una nueva propiedad, hasta ahora, creo, nunca considerada. De todos modos, se advierte en este ejemplo que vale la pena tratar de profundizar en la psicología del se dice desde el especial punto de vista del psicoanálisis. A él me ha atendido voluntariamente en la exposición de los hechos, mas no ignoro que las escuelas de Stern, de Claparier y de otros tendrían oportunidad de hacer aquí valiosas observaciones. Los datos recogidos en mi exposición permiten comprender la estructura del rumor, pero esto no podría bastar al psicoanalista, quien exige un saber más amplio en cuanto al cómo y al porqué del fenómeno en su totalidad. Hemos visto que, muy afectados por los rumores difundidos, el maestro chocaba con un problema que no lograba resolver, el de la causa y el efecto. ¿Cómo explicar se decía que un sueño, es decir, una cosa notoriamente desprovista de toda significación y alcance, pueda producir tan nefastos efectos. El maestro tenía razón al plantear la cuestión en esos términos. En efecto, las consecuencias del sueño no podrían explicarse más que de un modo. En cierta manera, el sueño no había hecho sino encontrar la palabra del momento. Había expresado en una fórmula adecuada lo que ya flotaba en el aire. Fue la chispa que encendió la pólvora. De acuerdo con los testimonios revisados, todo nos autoriza a esta conclusión. En varias ocasiones, he señalado hasta qué punto las compañeras de María se asocian íntimamente al sueño de su amiga, qué incidentes, ¿Qué imágenes excitan muy particularmente su interés y cómo alguna de ellas inclusive llega a rehacer el sueño con elementos propios? La clase está compuesta por alumnas de 12 o 13 años, por consiguiente, de niñas en el periodo prepuberal. María ya casi ha alcanzado su pleno desarrollo físico. En este respecto, ella está más adelantada que sus condiscípulas y por eso desempeña un papel de instigadora. Fue María, en efecto, de quien partió la señal que puso en acción el inconsciente de los demás, haciendo aflorar los complejos sexuales latentes. Para el maestro todo este asunto resultó claro está de lo más penoso. Naturalmente, él sospechaba en sus alumnas una secreta y maligna intención de perjudicarle y en cierto sentido, si sí es verdadero aquel principio psicoanalítico según el cual debemos juzgar una acción, menos por sus móviles conscientes que por sus resultados efectivos, no se equivocaba. Podría suponerse que María alimentaba algún violento rencor contra él. En realidad, lo quería mucho, pero en el curso de los seis últimos meses, María había cambiado su modo de ser. Se volvió distraída y soñadora. Y había dejado de ser alumna aplicada. Por la tarde no osaba bajar a la calle. Tenía miedo. Decía de encontrar hombres groseros. Reiteradas veces hizo observaciones bastante obscenas delante de sus compañeras. Preocupada, su madre vino a consultarme acerca de la manera conveniente de prepararla para la próxima aparición de las primeras reglas. Aquí, aquel cambio operado en la alumna tuvo como resultado enajenarle el favor del maestro, lo que se tradujo para María y para algunas de sus compañeras en malas calificaciones. Las niñas, pocos días antes de que nuestra historia comenzara a divulgarse, habían quedado sumamente resentidas, imaginaron venganzas fantásticas, proyectaron, por ejemplo, empujar al, maest empujar al maestro a las vías del ferrocarril para que lo aplaste el tren. En esta ocasión María desplegó una imaginación particularmente sanguinaria, pero en la noche que siguió a esta gran cólera, cuando parecía haber olvidado por completo su antiguo amor, este elemento reprimido de su vida psíquica volvió a manifestar su presencia, es decir, reapareció precisamente bajo la forma de este sueño, donde el deseo sexual hacia el maestro se satisfacía, compensación del odio, al que ella había dado libre curso durante la vigilia. Luego del sueño se transformó rápidamente en un sutil instrumento de represalia, pues, según acontece de ordinario, en esta suerte de asuntos, sus compañeras compartían el deseo inconfesado que allí se traslucía. Sin duda, la venganza se cumplió, pero el contragolpe que alcanzó a María fue un más recio como ocurre casi siempre que se abandonaba a los impulsos inconscientes. Gracias a mi certificado, la alumna expulsada pudo reincorporarse. Este pequeño trabajo, me doy cabal cuenta de ello, es muy insuficiente, peca sobre todo de falta de exactitud científica. Si hubiera podido trabajar sobre un relato original, preciso y auténtico, también hubiera expuesto con mayor certeza y claridad lo que debo aquí dejar en estado de simples indicaciones. No he hecho sino plantear un problema. Espero que sean reconsiderado por quienes más afortunados que yo puedan aportar a su solución experiencias concluyentes. <laughs>